6 de la mañana, 19 minutos. Continuamos esta ronda informativa desde el norte de Bogotá. Nos vamos al CAI de El Virrey. Ahí está nuestro reportero Pablo Arango, que nos va a entregar detalles del caso del excandidato al Consejo de Bogotá, que está detenido por presunto abuso sexual a un menor de edad. La noticia es que este hombre podría quedar en libertad por vencimiento de términos. Pablo nos entrega más información. Pablo, adelante. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los televidentes de Arriba Bogotá. Lo primero que debemos decir, como siempre, es que rechazamos cualquier tipo de violencia en contra de los menores de edad. Este caso ya lo habíamos tenido en nuestro sistema informativo. Básicamente, ¿qué fue lo que pasó? En abril del 2018, un ex candidato al Consejo de Bogotá habría abusado de un menor de 13 años de edad. Él fue capturado, fue enviado a prisión, sin embargo, podría quedar en libertad por vencimiento de términos. Estamos con la mamá de la víctima de este caso. Muchas gracias por estar con nosotros, por tener la valentía de seguir denunciando toda esta situación. Inicialmente, ¿qué fue lo que pasó? Hola, Pablo, buenos días. El señor está preso, ya va a ser 2 años, y a mí me llega una notificación antes de ayer, donde me dicen que tengo que presentarme el 14 de febrero para una audiencia preliminar donde el señor puede quedar en libertad por vencimiento de términos. Entonces, sigo sin entender la justicia de este país, ¿qué más necesita? Cuando yo aporté todas las pruebas, tienen el video, tienen los mensajes, tienen todo, no he podido entender eso. No sé si es una burla hacia mi hijo y hacia mí, pero pues... la verdad, ha sido un proceso muy difícil, de casi 2 años, donde el abogado del señor ha dilatado el proceso, donde no ha asistido a las audiencias. Claro, además recordemos lo que dijo la fiscalía en su momento, que era una persona que tenía todos los conocimientos, que podía acceder sexualmente al menor de edad. Hay un video que es muy contundente donde se ve toda la situación. ¿Qué podemos contar sobre los hechos? Eso fue muy fuerte para mí, vi un poco del video, no quise ver más porque es un video muy fuerte, y pasó pues en un centro comercial, yo ya lo había contado, pasó en un centro comercial, y lo que ya les decía, es un proceso muy duro, muy difícil, ha sido doloroso, pues de hecho ayer, estos días, pues hemos vuelto a llorar con mi hijo diciendo, bueno, pero... ¿Y ahora qué viene? Ahora el señor va a salir, entonces tenemos miedo, porque pues yo soy madre soltera, mi hijo solo me tiene a mí en este momento, entonces es como pensando, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, Arriba Bogotá ha buscado al abogado de las víctimas, ellos precisamente están adelantando todo el proceso, la fiscalía también está al tanto de la situación para evitar que se dé la libertad por vencimiento de términos. Aprovechemos estos últimos segundos que nos quedan de este informe para hacer un llamado a la justicia, para que este hombre, pues, digamos, no quede en libertad y se pueda dar justicia en todo este proceso. Yo ya lo dije, lo he dicho, tienen todas las pruebas, no creo que necesiten más con lo que tienen, pues que por favor que miren, que ya he pedido de muchas formas, de muchas maneras, de que me ayuden con este proceso, que por favor que se haga justicia con mi hijo y pues con más niños, porque sé que eso no es solo de mi hijo, hay muchas cosas que pasan y pues que la gente se queda callada y es muy doloroso ver todo lo que pasa. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a finalizar este informe con la cifra que entrega Medicina Legal. El año pasado, más de 7.000 casos en Bogotá de delitos sexuales en contra de menores de edad. Yo soy Pablo Arango Robledo desde el norte de la capital del país. Continúen en estudio.